empezamos con KFC, obviamente, que es la primera en la lista. Después con McDonald's, Bembos, Popeyes, Burger King y... Al menos, bueno, una para cada uno, no, de una partimos tres. Eli, de las cinco que David ha dicho, ¿alguna tú has probado? A mí me gusta la... Esa es mi favorita. Pero no se analiza. Sí, es que normalmente acá se hace cualquier cosa, ¿no? Es verdad, pues, ¿no? Acá nosotros opinamos, siempre decimos, pero bueno, pues parece que la parte de las investigaciones se la pasan por la raja, ¿no? Mira, yo he hecho una investigación ardua. Al fondo. Ari y yo te vimos simplemente entrando a Rappi y eligiendo los cinco primeros restaurantes que... A mí me gusta, si tú me preguntas... Ah, sí, David, ya llega. Las hamburguesas, las papas fritas, cubanos de casa. David, ¿cuáles son tus favoritas de las cinco que he elegido? Me gusta mucho, así mucho la de KFC. La Big Crunch. Por ser específico, así. Big Crunch. A mí me gusta... Qué difícil, porque si elijo una tendría que renunciar a las otras. No, Eli, porque puede ser un polihamburguesa. A mí me gusta... David, tú no sabes nada de mi vida. De los cinco restaurantes que hemos pedido, creo que mi favorita es... Mi favorita. ¡Chan! Pues calla, ahorita nos van a botar de la oficina. Vamos ya un mes. Ojalá no nos voten. Un mes sin internet. Quiero que lo sepa todo el mundo. Por si ya no sabemos qué hacer. Todas las compañías no llegan aquí. ¿Por qué? Si alguien conoce a... No sabemos, la verdad. ¿Vas a dejar hablar o qué? Tú lo dices porque quieres que lo sepa todo el mundo. Que lo diga todo el mundo. Que lo diga todo el mundo. Que es la reina de la paz. Si es que ustedes no me preguntan, claro está. Bueno, de las cinco que hemos elegido, mi favorita en sí es la de KFC. Mi favorita eres tú. Mi favorita es la de KFC, pero también mi otra alternativa, cuando no llega KFC a mi casa o cuando está cerrado, es la Mac Pollo de McDonald's. Porque siento que las demás, bueno, en mi humilde parecer, parecen nuggets, pero de supermercado. De esas que están congeladas. A mí había unos rumores muy fuertes que tú eras más fan de... Más que de la Mac Pollo, de la Mac Pollo. Mira. Te agarró la presa. Mira, a mí me gusta, pero la que no tiene... Muy bien, así que sin mucho bla bla bla, vamos de una vez con las hamburguesas. La verdad es que traer esas hamburguesas ha sido muy agotador. Ya no estás por esos trotes. Ya no siento los brazos. Parece que el motorizado se ha sentado en ellas y le ha puesto ruedas y así las trajo. Mira, valgan verdades, las que más enteritas han venido han sido las de Kentucky y la de Burger. Sí. Las otras sí parece como si el motorizado se empolló. Claro. Yo quiero contar una cosa. Dígala. A mí me pareció cuando recibimos el pedido que había más papitas. Sí, muchas más papitas. Yo estaba ordenando todavía. Me gusta el papito. Me encanta. Teníamos sospechas. Miren, las papas no juegan, son lo que llamaríamos aquí en Perú el camotito. O sea, están la ahí, están ahí, pero no juegan. Nosotros vamos a calificar, lo que sí es la hamburguesa. Señores, están viendo a tres profesionales que van a probar hamburguesas. Y por favor, pónganos aquí abajo cuál de estas es su favorita. También pónganos acá abajo cuáles creen que nos va a gustar más. Porque recuerden de que en gustos y géneros se rompe el poto de género. Y muy aparte de eso, esta vez estamos haciendo el ranking de la mejor hamburguesa de pollo de FAB. Si ustedes quieren que hagamos de otros lugares, pues esas hamburgueserías que son así como medio... ¡Fancy! También podemos hacerlo, pero es lo que hay. Hay algo que no puedo dejar pasar y es que la hamburguesa de McDonald's realmente ha venido muy chancada. La verdad es que yo creo que sí, sí se sentaron y luego, bueno, no sé qué han hecho con la hamburguesa, la verdad. Cayó y eso como si fuera una moneda que se te rueda, la pisas para que ya deje de rodar. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó, la verdad. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es verdad. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? ¡Lárgate! ¡Haz en tu vida lo que quieras! ¡Ariana, apaga la cosa! ¡Fuera, fuera, fuera!
desayuno. Ya, vamos a comer. Por si vamos a comer. Hoy está más frío que mi poto al aire. Le voy a contar una incidencia. Normalmente cuando yo llego a mi casa, ya, me quedo así. ¡No! En traje de Eva. ¡Ah! Y ahora que estamos para ventilarme un poco, pues no todo el día he estado con ropa, hay que ventilar el, ese zanjón. Recordar también que desde que cayó el rayo, ha salido sol. Ah, también. Entonces yo llego a mi casa y se nos ha calentado en mi traje de Eva y el ya a las 6 de la tarde, 7 de la noche sale su vapor, su vapor. Claro, se pone helado, como las calles de Nueva York. Sale su vapor. Sale el vapor de las alcantarillas, así es. Una cosa así. Sí, sí, sí. Yo lo sé, porque yo voy a la casa de Eli a quedarme a dormir y lamentablemente tengo que ver todo ese espectáculo. Oh, como le nadie te pide que lo veas. Lo que vamos a hacer ahora es tan sencillo como probarlas, decir qué tal y de repente decir cuál es nuestra favorita, pero primero a cortarla para no pelearnos. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. ¿Cuál más o menos es la que tú dices no le tengo fe? ¿No le tengo fe? Esta. Yo a la de Bembos. Parece un botón. No le tengo mucha fe a la de Bembos, ¿ah? Pero... vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Vamos a ver si nos cierran la boca de arriba y la boca de abajo. Mira, yo... yo quiero esta. Yo creo que está. Muy bien, chicos, aquí está la de McDonald's. Ustedes sabéis, ya la han probado. Esta es la Mac Pollo, así que vamos a probar. ¿Cuánto costó? Pucha. ¡Hala! Ya, a la gente mucha le pucha. A medias. Te juro que no me quejo de McDonald's. No me quejo en lo absoluto. ¿Caliente? Yo le pongo un 8, pero está buena. No caliente, la ¡ey! Muy bien, chicos, ya terminamos de comer la McDonald's, la Mac Pollo. Eli, ¿cuánto le das? Le voy a dar un 7. No me disgusta, pero tampoco me hará loca. Yo le voy a dar un 9 porque sí es una de mis favoritas. Pero, y a mí, o sea, sí me hará loca. A ver, una cosa. Separa lo favorito tuyo en ese ranking. A mí me gusta bastante y es mi favorita la de KFC, como tú me preguntaste. Pero yo estoy separando el sentimiento. Tenemos que ser objetivos. Claro, ya, te pegas. Es que sí me gustó. O sea, mi palabra no vale ni una mierda. Sí me gustó. Bueno, yo le voy a poner un 8. Un 8 a la Mac Pollo. Porque me ha gustado mucho. Y tú tienes el... Yo le pongo un 8 también. Caliente la he probado también. Y sí, es buena. No hay pierde con McDonald's. Bien, chicos, ahora sí, vamos con Popeye. ¿Alguna vez has comido la hamburguesa de Popeye? No me acuerdo. Yo tampoco. Yo nunca la he comido. Miren, a primera vista déjenme decirles que se ve una pechugaza de pollo. Una pechugota. Hola, por favor, no sexualicen todo. Nadie parece estar bien. Seis hojas y media después. Tres días después. Que nos esperábamos. Río. ¿Qué vienes tú a trabajar o a las dos? ¡Salud! Está buena. Está picosita, ¿eh? Está picosa. Y el pan sabe como a mantequilla. Bueno, la hamburguesa está picosita, o sea, el ají que viene, sí, sí está como que picosito. O sea, no es como que dices, ah, hay una cremita para acompañar. Sí está picosito. O sea, no mucho, pero a mí sí me ha picado, no sé por qué, bastante. Porque tú no aguantas el picante. No sé, todavía ya, porque ya mi lengua ya ve la mínimo y ya me da tanta carga. Se te abre como tu... Se me abre como flor, sí. A mí lo que me ha gustado es que este pan es brioche, ¿no? Sí, es sí. Bien rico. Y se siente un sabor muy agradable. De hecho, entre todas, la única que tiene un pan diferente. Es verdad, todas usan pan de hamburguesa menos la de Popeyes, que creo que ese es el diferencial que le da. Pan brioche. Fuera de que ya de por sí el diferencial de Popeyes, hay bastantes cosas. Si claro, bien por es cierto, ejemplo, esta Olivia, con espinaca se pone más fácil. Eli. Hay muchos diferenciales en Popeyes, ¿no? Brutus, claro. Pilón, que come las hamburguesas. Se parece un poco a un amigo que conozco. Me demoró, pero... ¿Qué es el diferencial de Popeye? Yo le doy un 7. Yo le voy a dar un 6 porque por lo mismo que yo no tolero mucho el picante, que por más mínimo que sea, a mí no... O sea, tiene que ser la comida para ti. Ya, o sea, que como a ti no te gusta que se... esto. No claro. Le ponen picante a partir de ahora. Sí. Porque a ti no te gusta. Bueno, parece que este video en vez de las hamburguesas de Changando Ariana... Mira, andate a la mierda, ¿ya? Yo le voy a poner un 7 a la hamburguesa de Popeye. Está buena, es un sabor diferente. Exacto, es que justamente eso voy. Pero el sabor diferente es por su pan, más no por el contexto. Su. Mi pan, más no por el contenido.
Como les dije, el diferencial de Popeyes son cosas tan pequeñas. Como por ejemplo, a las papas, a sus papas les ponen tajín, tajún, no sé qué mierda le ponen. Pero es distinto al resto, no es, no es como que solamente la papa frita y sal, sino que le ponen ahí su condimento. De ahí, ahora con la hamburguesa, no le ponen pan de hamburguesa como tal, sino que le han puesto el pan brioche, que es que le da realmente un sabor distinto. Aunque sea mínimo, ya sabes que tú estás comiéndote una Popeyes y no te estás comiendo otra hamburguesa. Y eso, los detallitos que son que tiene salsa de ají como primera base en vez de mayonesa, o tiene contundente pechuga de pollo. O sea, no estás comiendo harina. No estás comiendo harina empanizada, sino que estás comiendo realmente la pechuga. ¿Te acuerdas que Ari nos invitó a comer panes con hamburguesa de pollo? Dijo, voy a hacer. Eran harina frita. Harina frita con especias. Sí. Era tofu. Me estoy tratando de volver vegana. Bien, chicos, ahora vamos con KFC. Créeme que en los peruanos el pollo es de verdad una cosa increíble. Por lo menos bastantes personas comen KFC. Es que el pollo, o sea, KFC, el pollo aquí es súper bueno. De verdad yo siento que KFC raya en Perú porque, no sé, yo siento que raya en Perú por lo mismo que el peruano come bastante pollo. Mira, pero es diferente porque yo he comido KFC en otros países, hemos comido y no es igual. El de acá no. Me parece que es mucho más rico. Tiene mucho sabor el de acá. Miren, chicos, nosotros por experiencia propia hemos comido en México y no es igual. Hemos comido en España, Ecuador. Hemos comido en España y el KFC de España. Y en Ecuador. En Ecuador las papas son buenas. Son más gruesitas. Pero bueno, pero, o sea, sí hemos probado, tal vez no de todo el mundo, pero sí hemos probado de distintos lugares alejados y también cerca. El de Perú es el más bueno, creemos yo, en nuestra humilde opinión. Creo que de las hamburguesas, la de KFC es como la más emblemática, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es la más emblemática por lo mismo de que KFC fuerte es el pollo. Tienen dos. La de aquí, que es la Beef Crunch, que es como más crocante. Ah, sí. Y la pechuga de pollo. Oye, tiene una buena pechugota de pollo también. Sí, ¿no? También tiene una buena pechuga de pollo. Como dije, KFC, por llamarlo así, es como que la que lidera por lo mismo de que se especializa en pollo. No como Burger King, que su especialidad son las carnes y hay una ahí, una de pollo. Claro. Bembos, que también se especializa en carnes y ahí nomás hay una de pollo. La de Popeyes también se especializa en pollos, así que también ahí tú dices, ok, good. Mira, yo la primera diferencia que veo es que tiene tomatito y lechuga. La de Popeyes tenía solo lechuga. Ah. Como que más. Y bueno, tiene una salsita como golf, así que bueno, vamos a probar. A probar. Me agrada. Me gusta. Bueno, no, sí, definitivamente es un hamburguesón. Hasta ahorita de las 5 hamburguesas, la más grande era la de KFC. Eso sí, tiene un buen sabor, está muy buena. Caliente, yo creo que se la lleva todo. Es que todo caliente es muchísimo mejor. O sea, sí me gusta, yo le voy a poner un 8. Sí, yo le voy a poner un 8. Yo le pongo 9. Bueno, las cosas calientes dependen, ¿no? Por ejemplo, tu comida, la otra vez estaba bien caliente, pero no pasaba de un 2. Me voy a seguir chingando. Llevamos como la mitad del video. Más de repente heladas y pasaba. ¡Fua! Te voy a echar caras de que tu cabeza sea como tu foto. Le voy a poner un 9. Está muy bueno. Sí, lo voy a poner un 8. Bueno, tenemos 2 9 y tenemos un 8. Bien, chicos, ya estamos llegando a la parte final de este versus. Hasta ahorita ustedes ya tienen más o menos su primer lugar. Mi favorita, su lugar. Mi ¿ya? Favorita, mi favorita. ¿Tú también ya tienes? Bien. Perfecto, entonces vamos ahora con la de Burger King. Ok, de frente ya agarramos, ya tintando a explicar. Ustedes ya saben. A su salud. A su salud. No sé ustedes, pero yo sentí más la salsa que la hamburguesa. Yo también. Te voy a poner un 5. Yo le pongo un 4. Yo le voy a poner un 4 también, pero no me terminó de gustar. Como que algo, no me terminó de gustar. Igual, ustedes tienen toda la carta abierta para que puedan probarlas y comentar aquí cuál de todas las que están aquí, las 5, es su favorita. Lo que sí coinciden, ¿no? Con nosotros. Lo que a nosotros nos gusta mucho es que nosotros, no sé, pues, pedimos, como ustedes ven, las 5 hamburguesas y luego ustedes, no sé, pues, con sus amigos o con su familia, también deciden hacer lo mismo y entre todos como que quedar en, mira, Ariana, me gustó más esta que la tuya, y entrar en un diálogo bonito porque, bueno, ¿no? Nosotros decimos lo que nos gusta, pero al final a ustedes les puede gustar otra cosa. Es cuestión de gustos y paladar. De gustos y sabores. ¡No han escrito los autores! Vamos con la última, que es Bembo. Pero no, la menos importante. Entonces ya estamos aquí con la de Bembo. A la de Bembo sí no le tengo mucha fe, no te voy a mentir, porque parece la nugget que venden congelada en los supermercados. Sí, parece un pan con nugget la de Bembo. Pero bueno, pues tendremos que probar para desmentirnos. Vamos. A su salud. A comer. Yo le pongo un 3.
No voy a poner un 4. Yo le voy a poner un 2. Es literalmente como si en tu casa frieras nuggets, compras pan de hamburguesa y lo pones adentro con un poco de lechuga y mayonesa. No tiene sabor, no tiene nada. O sea, literal es eso. Creo que si yo voy a Bembo's, no me pediría para nada esta hamburguesa. Sus hamburguesas de carne son, muy pero buenas. top. Pero de pollo, no la recomiendo. Esta, por lo menos la que hemos elegido, no está para nada buena. Claro, pero como decimos, no son gustos. De repente ustedes nos dicen, oh, Eli, Ariana, David, ¿qué hablas? Si yo siempre que voy a Bembo's fijo, me pido la hamburguesa de pollo bueno, pero es nuestra opinión. Sí, no ha estado buena porque, bueno, lo mismo que siempre decimos, es distinto cuando tú te comes una, o sea, solamente de un lado y dices, riquísima. Pero otra cosa es ya tener 5 hamburguesas de 5 lugares distintos en donde tú te das cuenta de qué pie coge a cada cosa. Y ahí es donde comienzas a decir, no, mira, esta está mejor, no, mira. Y entonces, para nosotros, ya habiendo comido 5 hamburguesas, ya teniendo todas, claro, en un tiempo igual, ya te das cuenta que detalles mínimos, de, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Obviamente. Como algo tan simple como que la de Popeyes solo tenía lechuga y la de Kentucky tenía lechuga y tomate, pero para nosotros era un plus que tenga lechuga y tomate. Entonces, bueno, pues no. Los invitamos a hacer esto. No, mira, la verdad es que no sé ustedes ya, pero a mí me encanta cuando nos etiquetan y nos dicen, nosotros también compramos todas las hamburguesas y estamos haciendo nuestro comparativo. Sí, es verdad. También. Muchas gracias por hacer eso. Sí, o también cuando hacen nuestras recetas, o cuando nos etiquetan en familia viendo nuestros videos en la tele. La otra vez nos mandaron una foto del restaurante de comida arequipeña con cola afuera. Sí, de verdad se les agradece un montón y se les agradece, o sea, mejor si es que dicen que han ido por nosotros. Y si el dueño te dice, ¿de quién? ¿Ah? No importa, ustedes digan, ¿no? Saben que han ido de parte de nosotros. Que en sí, cada vez que vamos a esos restaurantes, no es que nos estemos haciendo publicidad ni nada, sino que una parte es que ustedes nos lo recomiendan y otra parte es que nosotros ya hemos ido y nos ha gustado mucho para que ustedes lo conozcan. Y ya para terminar el video, Eli, tu favorita, David, tu favorita, y yo digo mi favorita, Eli. KFC. McDonald's y KFC. Yo soy así. Golosa. No te decides. Una por arriba, otra para abajo, está perfecto. Ah, no te decides. Sí, algo sospechado. Así que chicos, no te olvides de comentar, suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos videos se te avise. Bien chicos, les mando un beso gigante, enorme, enorme, gigante. Cuídense muchísimo, por favor no se olviden lavarse las manos, doble mascarilla. Si es que el lugar a donde vas tienes que ir con careta, por favor póntela, no salgas innecesariamente. Ya estamos vacunándonos de a poquito. Cuídense muchísimo, nos vemos en el siguiente video con muchísimo más. 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 Más contenido. Un beso enorme. Siguiente video, no te olvides que subimos videos los lunes, miércoles, jueves y domingo. Ahora sí, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, ¿cómo sabes que este video sale lunes, sale martes, sale miércoles? Sí, no se sabe. La semana que viene, que mañana hay video, tú como. Pero Nostradamus. Tú como una p. La semana que viene. ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy saldré por la noche.